Tocó volar de nuevo. No es fácil. No es fácil. Esto es aeropuerto, tan aeropuerto, tan aeropuerto. Pero nada, yo sé que es lo que toca, ¿no? A volar de nuevo. Estamos en verano, estamos en vacaciones, hay que coger vacaciones, hay que viajar, ¿no? No es así, no estamos en el Yuma para eso, no venimos en Yuma para eso, para viajar. Para viajar, la libertad, ser libre, poder viajar cuando uno quiera. Aquí estamos listos. Listos para volar. El vuelo, yo lo que soy una persona demasiado. ¿Sabes? Con el lío, el problema de los horarios, ¿no? Es demasiado temprano aquí, el vuelo sale a las 8 y yo estoy aquí, acabo de llegar al aeropuerto. Pero siempre es bueno llegar temprano, ¿no? Y se me quedaron los audífonos, tuve que comprar unos audífonos. Aquí con mi guayabera cubana. A ver, Adelfa, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y volando de nuevo, viajando, hay que viajar, hay que conocer el mundo, hay que volar, hay que volar para conocer, ¿no? Hay que volar para conocer. El aeropuerto es súper lleno. Ahora voy buscando Bank of America, le tengo que sacar dinero de la cuenta. ¿A dónde vas? ¡Hola de pinche güey! ¡Tú eres un puto! Ya, cantate, ¿a dónde es el destino? ¡Para el país de los pinches güey! ¡Hola de muchacho! A tomarme unos tequilas y ¿cómo se llama? Y unas margaritas. A tomar tequila y margaritas allá en los pinches charros, tú sabes, en la frontera. Voy a ir a México. Voy para México fin de semana, regreso el domingo en la tarde. No sé, viajar, tú sabes, a darme gustazo, ¿no? Un gustazo, un trancazo. Imagino que los ciberpatriotas estos que no han salido nunca de Miami se enfermarán. Porque no conocen nada y después se ponen a hablar del mundo, ¿no? Que si Estados Unidos, no sé qué. Y jamás en su vida han viajado al mundo. Y así es. Voy a ponerle una imagen aquí. Y vean, la parte está vacía. La parte está vacía. Juan Valdés, mira, este es colombiano, café colombiano Juan Valdés. Acá nunca había cogido. No, qué malo los audífonos estos que compré, porque se me quedaron los audífonos. Se me quedaron los audífonos míos. Y tuve que comprar unos audífonos. Te voy a comprar los más baratos. Los más baratos me costaron 13 pesos. Y son tan miquimados que se te salen de la oreja. Qué malos son los audífonos. Pero malos, 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 malos. Vamos a ver dónde está el Bank of America. Ese no sé. Tengo tiempo para caminar el aeropuerto entero y este aeropuerto es enorme. Enorme. Y tengo chance para caminarlo completo. Debido a que. Aquí yo salgo demasiado temprano. Demasiado temprano. ¿El Bank of America está para allá? Demasiado temprano. Y hay que viajar, hay que viajar. No vinimos para Yuma a conocer el Yuma.
para la libertad de poder viajar, esto y lo otro, pero aquí la gente no viaja. Aquí tú ves, la gente hablan de viajar, pero no viaja. Aquí lo único que viajan es para Cuba. Viajan para Cuba. De ahí para allá no van a más ningún lugar. Estoy ayer atrasado. Si ves que llego, te vas, que seguro ellos me dan otro viaje. Ah, estás atrasado. Estás atrasadito, ¿no? Nos vemos allá en... Y ven acá, y tu papá nos está esperando allá, en el aeropuerto, algo eso. Porque capaz que me quede en el aeropuerto esperándolo ahí, tendré que... ¿Tú le dijiste, ya tú le dijiste a tu papá que yo me iba para allá también? Pues si te dan otro vuelo, imagínate. Epa, tengo que ponerme en contacto con tu papá. Le pago. Buscando un Banco de América, que no lo veo. Dice que está para acá, pero no lo veo. El muchacho me dijo que estaba en la 30 y pico. ¿Dónde está? En la 25. Yo tuve una suerte para los aviones atrasados, eso que tú coges, ¿no? Y así. No, para Europa no. Todavía no tocaba el momento de viajar para Europa. Yo tengo que conocer mi área. Norte, Centro y Sudamérica. Para después poder ir a Europa. Voy para Norteamérica. Voy para un país de Norteamérica. Voy para un país de Norteamérica. No Estados Unidos como tal, sino otro país. Norteamérica son tres países. Voy para uno de esos tres. Falta Canadá y México. Quiere decir que para uno de esos dos. Tengo un audífono más malo esto, Dios mío. Se me salen de las orejas. ¿En qué momento? Un día de esto ir a Europa. Toma, Europa está ahí, no se va a mover de ahí ni nada por eso. No se va a mover ni nada por eso. Ahí estará. Mira. He caminado como un salvaje. He caminado como un salvaje. A ver, los audífonos se me caen. Qué malo. Pero ¿hasta cuándo se la mira? Creo que es aquello rojo que está por allá. Creo yo. Si es aquello que está allá, está lejos cantidad. Y he caminado. Cantidad. Caminado, cantidad. El USA hay mucho que ver, muchísimo que ver, demasiado. Si te pones a ver nada más lo que hay en Estados Unidos, no sales de aquí. Porque hay demasiadas cosas para ver. No, mira, los audífonos se me cayeron de nuevo. Pero por gusto, porque en definitiva nadie me está hablando a mí ni nada. Nadie quiere compartir aquí conmigo, entrar, hablar. La gente no quiere, mira el banco, mira el ATM. Ahí está el ATM. Niño, de lejos. Oye, mira, allá en Filadelfia había ATM de Banco of America. En cada esquina. Aquí ni había. Aquí ni había. Oye, caballero, entonces. A dejar poner la cámara para que me vean. Miren qué lindo estoy conmigo. Déjame quitarme esto para acá. Con mi guayabera. Ah, y lo que más me gusta son las medias. Miren las medias. Miren las medias. ¿Qué le parecen las medias? ¿Lo ven? Mis medias. Me encantan mis medias. Están buenas. Ah, estilo bitongo. Estilo bitongo. ¿Eh? Estilo bitonguito ahí.
Y así, ya tú sabes. A ver, los dejo, que tengo que entrar en el ATM. Tengo que sacar un dinero. Los quiero, nos vemos más tarde, a lo mejor otro. ¿Quién sabe? Hablamos.